which caused me to stray from the land. Far away from me friends and relations, betrayed by the black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds, I thought her the queen of the land. Her hair it hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. I took a stroll down Broadway, meaning not long for to stay. When who should I meet but this pretty fair maid, come a traipsing along the highway. She was both fair and handsome, her neck it was just like a swan, and her hair it hung over her shoulder, tied up. Buenas tardes, ya, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por aquí? Yo sigo congestionado. Pura, ¿eh? Vamos a quitar la congestión. No sé si podremos robar. A ver qué podemos hacer. Hello, hombre, Huyo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
La primera vez que coincido contigo por la mañana, creo. Por aquí por Twitch, por los lares de Twitch. ¿Cómo estamos? Vamos a ver qué podemos hacer ahora por la mañana. No sé si habrá policía. Si hay policía, la liamos. Hay policía al robot. ¿Qué andas haciendo? Eres uno de los cinco elegidos que está ahora mismo jugando, hermano. ¿Por qué no estás dentro ahora? De malandreo va bien, dos días consecutivos sin que nos pillen. Hemos estado robando y haciendo cosas, pero dos días sin que nos pillen. Así que va bien, que yo, vaya. Ahora no, ¿no? Es que voy, bueno, a jugar un poquito antes de tiempo de trabajar. Esto. Oh, qué locura ayer por la noche. La gente estaba loca. Good evening, sir. Hostia, pues mucho ánimo, ¿eh? Porque ayer estuve yo configurando unas cosas y qué dolor de cabeza. Muchas, muchas gracias, oye. Si no, nos vamos a batear, ¿vale? Ahora hay que conseguir eso. Aquí con gente tengo, colega. Thank you.
metí algún poli y robamos, bien. No, pues. Buenos días. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, ahí vamos. ¿La niebla? ¿Qué se grabará? Sí, no, la verdad es que no se me está haciendo muy complicado cazar así. Ah, que está cazando. Sí, un poco para reabastecerlo, bueno, un poco pues, a los rangers para esta tarde cuando estemos trabajando. Trabajo. Ah, pero al final. Sí, oye, se va a echar una carrera aquí en el hipódromo, a ver si se despeja la niebla. De acuerdo, pero a ver, usted va con un pura sangre, ¿eh? ¿Eh? Con sangre caliente holandés. Sí, no tanto como el pura sangre. Ya se lo cambio digo. Para la carrera. No, no, no. Yo voy a correr con Adelaide. No hay problema. Pero venga, va, vamos a probar. No, 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 vamos, a ver qué tal. Voy a pasar un cepillo un momento. Sí, tranquilo. Voy mirando a ver. Y bueno, yo es que me gustan las apuestas, ¿sabes? Y estoy pensando a ver si este caballo serviría como caballo de carreras o no. ¿El suyo? A ver, yo creo que con el propio, bueno, con un entrenamiento adecuado y demás, no veo por qué no. Al fin y al cabo, el pura sangre está hecho para eso. No, no, sí, ya, sí, ya está entrenado. El caso es que también busco un jinete, ¿sabes? Para, bueno, contratarle como si fuera un empleado para las carreras. A mí me gusta apostar, no me gusta tampoco estar ahí, ¿sabes? Como trabajando, uh-huh, como el que dice. Claro, a mí me gusta mucho cabalgar, o sea, prácticamente nací en la silla. ¿Sí? El problema es que me sería imposible hacer eso porque no nos dejan desde los Rangers. No puedes tener otro trabajo, ¿no? No, como mucho lo haría como hobby. Eso no habría problema. Bueno, pero a ver, yo me refiero a las carreras legales, ¿eh? A ver, si no, muy malas. ¿Legales? Sí, 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 claro. A ver, si no podría correr y si usted pues se ve bien para apostar a su favor, pues yo apostaría con su dinero por usted. Uh-huh. Entiendo. ¿Es una piel hidratada y fresca? Consíguela con Nivea. ¡Arsa! ¡Buenos días! ¿Usted doy yo la salida o diga la da usted? Usted mismo, ¿cuántas vueltas? Dos mismo, pero dos y acabamos no aquí, sino donde el banderín, ¿lo ves? O sea, damos una vuelta completa hasta el banderín ese y otra sí. Vuelta completa hasta el banderín. Perfecto. ¿Está preparado? Estoy la rienda, preparado. Pues hago 3, 2, 1 y ya salimos, ¿vale? Perfecto. 3, 2, 1, ya. Tapa 5 vueltas. Ok. Una. Es que quiero ver a ver si he mejorado en correr. Está armado. ¿Seguro que no quiere probar con el pura sangre? A ver, si ya le digo, con el pura sangre va a ser otra cosa, claro. Es que al fin y al cabo el sangre caliente holandés está hecho para lo que necesitamos nosotros. A ver, lo que sí me había dado cuenta es que había muchos rangers con... ¿Cómo se llamaba? Mestizos húngaros, ¿no? No, los mestizos húngaros son para los médicos, porque son más grandes y...
aguantan más. Nosotros llevamos el sangre caliente holandés para... Me gusta, me encantaría Arsa, para que no se asuste cuando tengamos que enfrentar nuestros animales. Por aquí porque quiero hacer apuestas. ¿Está entrenado su caballo? Sí, está entrenado. Sí, lo tengo visto. Pues perfecto. A la de tres. Igual que antes. Venga, usted dice. 3, 2, 1, ya. Hostia, hostia. A ver si le salgo el torneo. Lleva mucha ventaja la respuesta también. Creo que le hubiera ganado, ¿eh? Seguramente no lo ves. Reenvían los puras sangres. Sí, sí. Pero buen caballo, ¿eh? No, la verdad es que no está nada malo. ¿Qué tal, Arsa? ¿Tú de qué roleabas? Para el trabajo que tenemos que desempeñar, la verdad es que nos sirven mucho los caballos estos. Aunque cuando pueda me voy a comprar un andaluz. Sí, ¿no? ¿Te gustan más que la sangre caliente? Sí, hombre, claro. Sangre caliente no deja de ser un sangre caliente. Estoy aquí, Sorensen. Ah, me había asustado. Hola, coño. Buenos días. Buenas, caballeros. Wow. Buenas noches. Buenas noches. Este Whipple o el anterior. El anterior, bueno, yo el anterior no estuve, Arsa. Yo estuve antes. Vamos a dar una vuelta. Pero. ¿Os habéis colado en el hipódromo? No, ha abierto al público, claro. Estábamos dando. Desde siempre. Sí, sí, lo que pasa es que cuando evidentemente hay carreras y demás, pues no se puede hacer lo que uno quiera. Claro. Para que no lo lleve a alguien, curioso. Uh-huh. Curioso, no he tenido ni idea. En el periódico y el de la tabacalera. ¿Habéis cazado? Pues yo estaba cazando, por lo que me encontraba, ciervos. Es que he intentado ver si estaban las manadas de bisontes por aquí, pero han vuelto a subir, imagino, de las montañas, papiti. Vamos a acercarnos un poquito más si quieres, si tú vas a la derecha y... El de la tabacalera. ¿Quién? Harry. ¿Eres Harry? El que conozco. Hombre, ¿cómo estamos? ¿Ves? Si es que yo. Estoy mal. No estoy al tanto, ¿eh? Bueno, no vamos a venir aquí a robar un poquito así. Uno debería de... Vamos a pararnos por la tienda y montamos por ahí. Ya me vas a ir viendo más por San Denis, Arsa. ¿Qué te digo? Están pasando cosas en San Denis. ¿Qué tal? Hace días que no te veo, ¿qué estás? ¿Qué tienes? ¿Dos PJ? Entiendo, entonces.
¿Periódico y el de la tabla Geller? Pues es uno solo. Nike. Que están más por las tardes, ¿no? Entiendo, porque no te estoy viendo últimamente. ¿Qué tanto puedo? ¿Por qué, Arsa? ¿Por qué? No puede ser, hombre. Qué error que hice muy bien. Está ocupado y por eso lo puede entrar. Está ocupado, te perdono, si no, no. Está haciendo el periódico, eh. Pero a Harry no me lo quites. Ah, ¿eh? ¿Fuiste tú el que íbamos en caballo y atropellaste? Bueno, chocaste tú y otro y le mataste el caballo. Yo creo que también eres tú, ¿no? Si tienes dos PJs, puede ser. Lo dijo que estaba. Que trabajaba en el periódico. Ah, vale, pues sería un empleado tuyo. Vale, vamos a ir a robar aquí y nos vamos. Vale. No, nos dijo que trabajaba en el periódico, ¿no? Vamos a ver. Pues nos dijo que a lo mejor ni de España trabajaba aquí, ¿sabes? Pues eso creo recordar, ¿sabes? Recordar que no hay ningún NPC, no puede ser. ¿Ningún NPC en la estación del tren? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, vamos al lado, a ver si lo vamos a lo de la casa. La casa de gente. No tengo ningún telegrama, la gente ya no me quiere. El periódico te queda de puta madre. Bueno, pues vamos a robar la ciudad. La ciudad del pueblo, Una matada, yo entiendo. A ver, pero llevas dos negocios, la tabacalera y lo otro. Así loco, ¿no? Soy yo, que voy como mala, pero ya es suficiente, no tengo que hacer nada. Se puede liar aquí muy parda, eh. Y llevo dos, estás loco. Se puede liar, Keep it off if I were you. Oh, my mistake, you. We don't need a peacemaker. Se puede liar, Vamos arriba. Stupidity will wreck your life. Oh, come on. Nobody's afraid. Put that gun away. Put that gun down and point it yourself, please. Se puede liar, What's with you? Holster the gun, ain't no need to be shooting around here. All right, look, calm down. No need to be shooting around here. No me interesa lo que me quiera decir. ¿Qué tiene?
Yo quería sacar un arma. Era él o yo. Ya he sacado un arma, lo que pasa es que no sé si lo había sacado en plan sacarlo para guardarlo. Está bien. Buen día, Oscarín, buen día. Ya estamos aquí, empezamos a puerta de la mañana. Pues por aquí no puedo alejar mucho. A ver. La veo ya. Listo, es que para ser malandro hay que entrenar. No es cuestión de un día y ya. Ojo, no sabía que aquí había un túnel. Hay un túnel. Hostia, este túnel para meterse aquí, ¿no? Este túnel God, ¿no? Lo puedo meter aquí, de chill. Claro, me saldrá si paso por dentro del túnel. La búsqueda, ¿no? No he robado nada, ¿eh? No he robado nada. No he robado nada. Vamos ya a la estación de Malabar. Vamos a ir a la estación de Telegrama de Malabar. Me van a conocer como el ladrón de las estaciones de Telegram. ¿Tú qué tal, Oscarín, la mañana? ¿Vamos bien? ¿Estás currando? ¿Chill? ¿En la casa? Roba vieja soy. Estoy preparando la comida, bien. A ver, reba viejas, estoy entrenando para no ponerme nervioso cuando robo. Y vamos mejorando, ¿no? Ya no la lío tanto. Bueno, no termina de currar, yo ahora, cierto. Las dos. A las 2 me iré de ahí. Está faltando tabaco. Sí, nos hemos juntado aquí una buena fauna, de gente. Entre Oscarí, el buitre, Russell, que también está por aquí de vez en cuando. Oh, le pegamos el palo. Le pegamos el palo. Ah, no, no, no. ¿Dónde está balón? ¿No lo has perdido? Un borracho en una verbena. Vamos a
Hemos juntado por aquí una familia graciosa, eh. Estamos casi todas las bandas por aquí. ¿Cuánto se cada cuánto Arsa suele sacar un periódico? Cada semana, ¿no? Vamos a ver. Más o menos. Cada semana, claro. Vamos a hacer un poquito esto, así chao cual. A ver, a ver, a ver. Deja los huevos de la gente. Tranquilito, las manos. I was fixing to blow out your. Hell shit! You goddamn crazy! You stay away from me, David! Yo diría que sí, ¿eh? Cuando no hay poli, se ponen rebeldes. Y atacan. Cuando no hay poli, se ponen rebeldes y atacan. Que no la estoy matando, es que me sacan un arma, Orcarín, ¿qué hago? Ya, sacan un arma, pues me pongo tenso. No soy yo, son ellos, me ponen tenso. Ya está, no voy a matar más. Es por comprobar mi teoría científica, que cuando no hay... la gente se pone rebelde, lo... Diría que sí, vale. ¿Me sacan un arma? Ah, ayer Oscarín, no sé si lo viste, pero atacamos a un poli. Ayer hubo un poli atacado. O sea, ayer atracamos un poli. Le quitamos su rifle de corredor. Estoy mejorado. Me dieron un encargo y me dijeron, corra por el poli ahora. Está desprevenido. Bueno, vamos. Que me tendría que poner un día a hacer clips de... de esas cosas, tanto del tiroteo que hice que salió bien, como o vamos al casino. Ahora tengo dinero. $6. Ah, vamos a atar un poco de oro. Fuiste prontito, ¿no? El chiquito ya no es lo que era, ¿no? Está siendo mayor el chino. Hola, hola. Vale, el nombre. Vigiro 9, ¿cómo estamos? Nosotros aquí, pues, atracando un poco, pero creo que de momento los atracos van a acabar. Yo creo que no hay policía ahora mismo. ¿Y tú qué tal? Nosotros aquí, pues, de buenos días. Ya ves, eh. A ver, no, hasta las 6, no. Yo me acosté a las 4. Me he levantado a las 9.
He hecho un par de cosas aquí en casa. Y ya está, y he enchufado directo. A las 2 que me tengo que ir. Digo, pues tiramos un poco de directito. Eso es, Ibrigiro. Yo balandreo cuando me deja, cuando puedo. Entre trabajo y trabajo, pues balandreamos un poco. Yo cuando estoy enchufo directo cada vez que puedo. ¿También ruedas por aquí por la hermandad? No me suena, ¿eh? He visto mucho por aquí por el... Hombre, el señor Sanz. Ah, es el director del teatro, el viejito. Madre mía, están escalados aquí entre todos, ¿eh? Sí, sí, aquí ya han dicho la falta de tiempo y apellidos, a Arsa, ¿eh? Tiene calado. Ah, vale, vale, me confundí, Arsa. No fue con alguien del periódico con el que colisionamos. Voy con este, con el del teatro. Ibrigiro es un asesino de caballos. Fue a un jinete huérfano. Sí, es que me he equivocado. Mira, me gusta con tanta gente que se va a la olla. Rally, el giro. Si el, o sea, aunque tengas un caballo muerto por cierta forma, aún no, si se muere ya tenés seguro, es verdad, así que sí que lo pierdes. Ah, no te sientas mal, O sea, 11 te voy a decir que no te sientas mal. Porque tenía seguro y todo. A mí me dice mucha pena, Yo estaba por decir, hombre, no sea. Pues se tiro el pisto de, no, este hombre del teatro le va a sacar la pasta. De hecho, yo me estuve descojonando, Sí, 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 o sea, te lo digo. Obvio. O sea. O sea, mira, yo cuando vi que se estampa y que no se levanta ni el caballo, digo, no puede ser. Y es que encima todo en mi directo se veía como que hizo un triple mortal. O sea, no que cayera así a plomo y ya está, no. Es que cayó a plomo gracioso. Hasta que tal. Esperando, en cuanto haya teatro y tal, yo soy una persona así con dinero y tal, que me gustan esas cosas. Yo tengo que ir al teatro. Me lo dices a mí, ¿no? ¿Karin? O se lo está diciendo Arsa o ahí. Yo lo raro es que... A mí es rarísimo que no me haya secuestrado nadie todavía. Porque creo que vosotros lo secuestrasteis a Emily, ¿no? ¿Sí, no? O sea, obvio.
Dice Dani Salgado. Pero usted, a mí, no sé, no me sugestiona a nadie, es raro. Mira que estuve ahí hablando con varias gente, igual que los de San Denis también. Estuve hablando con ellos y es que encima tú los enfrenté con los de San Denis. Pero yo qué sé. Enfrento a la gente, pero me voy de rositas. Ah, es que impongo, doy miedo. Doy miedo. Una barbaridad. No te rías, Doy miedo. ¿Vas, caballo? ¿Te vas? Mira, mientras bajamos el estrés, voy a buscarte lo de ayer. Te lo enseño aquí. A ver. A ver. De febrero, esto ha sido hoy por la noche. ¿Fue este? No tenemos, Nada de nada. No tenemos, El domingo le diré a Russell a ver si se puede enterar por comer, tío. Pues que no quita ni las notas. Porque si me dices nada. No, o sea, está claro. Yo, por ejemplo, cuando. Llego a alguien y le digo, levántame las putas manos, no sé cuánto, es rol, o sea, no me meto con la persona que hay detrás. Mira, atento, Claro, vaya usted con Dios. Sí, ya, señor, que lo puedo. ¿Qué? James, ¿quieres un minuto? Atentos, Oscarín, estás mirando, ¿no? Espero que estés mirando. Parece que nos ha tocado la lotería hoy. Un trabajo muy fugaz contigo ahora mismo. Claro. Mira. Es fugaz, me parece perfecto. Puedes sacar bastante dinero y armas. Un tipo de ahí es un cadete de la policía. Ajá. Está solo. Lleva unos 10 minutos. Sinceramente dudo que tenga la habilidad de ser rápido. Es posible que te saque el arma, ¿vale? Pero yo creo que si te metes en el callejón, te pones el y vas rápido, que encañonas y te vas. Y te sacas dos armas. Pero me lo llevo, ¿no? ¿Dice? No, le robas y te vas. Vale. ¿De acuerdo? ¿Listo? Pero ya. No llega ya. Qué suerte, muchacho. A mí me dan una misión y voy, A mí no mando con tonterías. Nada, a mí secuestrar para secuestrar me parece tontería. A ver, si va a hacer un robo de tienda, hay alguien cerca, en cañonas y para adentro, que se traga el rol de robo. Ya, pero si no, ni busca gente para hacer tiendas. Con el NPC me vale. Mira, Oscarín, cómo evolucionamos el balandreo, Estamos pasando de dar pena a cuidado, que se ven aptitudes, Mira. Meto aquí, tal cual, Me dice, tú métete por el callejón y bien. Sí, digo, verdad. Dicho y hecho. Típico. Manos arriba. ¡Ya! Mierda. Vale, tranquilo. Ni una tontería. Joder. ¿Qué? La gente haga algo.
¿Cómo que haga algo? ¿Qué quiere que haga? Estoy de espaldas. Cago en la puta, pero es esta gente. Póngase. Pida respeto. Madre mía. ¿Y si nos fuimos? Y nos fuimos, ya está. Si es que no hay más. Pim pam, toma la casita. Y escapamos, ¿eh? Ahora tengo otro revólver y un rifle de rojo. Ya está, no hay más. ¿Has visto, no? Hay progresión. Este personaje tiene progresión. A mí me dicen roba y yo robo. No, es que a los tres no puedo. Hostia. A los tres no podía. Date cuenta, uno era Russell, uno era el que me había encargado el trabajo. Ahora no voy a robar a la mano que me da de comer. Yo voy a por el poli y ya. Y la otra no me quería arriesgar. Y porque sabía quién había robado. Y puedes saberlo, coño. Si me ha dicho, date la vuelta, ve por el callejón y vienes y robas. Va, pero es que me quiero llevar bien con ese hombre, me da trabajo. Dice que haga cosas y tal. Está dando mucho rock. Total, sí, armas tengo. Tengo como 4 revólver, no sé. 4 o 5, no sé. Si yo robar por robar. Aparte, iba con la misma ropa. O sea, él me ha visto la cara descubierta con la misma ropa, el mismo caballo. Me ha quedado feo. Se hubiera olido algo. Pero bueno, está mal. Yo. A ver, ya, yo lo del, de hacer un rol, arrojar un policía así, que está medio. Parece la base. Eso quiero hacer un clip, ahora se nos está descansando la taberna. Yo soy del tiroteo con escopeta, fuego también. El tiroteo con escopeta, fuego. Sí, fue suerte, tal cual. Pero es que no te... O sea, estoy acostumbrado a disparar en GTA. Donde pones el apunte, pones la bala. Aquí es que como que va con retraso, entonces me estoy acostumbrando todavía. Entonces, claro, disparé como hacia donde iba a ir, en vez de a donde estaba. Porque me estaban saliendo mal los tiroteos, aparte de que soy muy malo. Porque yo disparo donde está la persona. Y tengo que disparar donde va a ir. Porque como que la bala tiene ahí su ligero retraso. Ibas y tal, estaba esperando unos días. Es que yo solo estoy por las mañanas y por la noche. Entonces, se te ha metido el telegrama. Como se acuerde. Pero bueno, que. Bueno, no te voy a decir nada. Vas a sorprender. Ah, vale. Se va a lanzar por las mañanas, pues. Vale. Entonces, ok. Ya. Haré el rol mañana. ¿Ya? Sí. Ya. Mañana se lo haré.
Porque es que tengo que esperar a ver qué me dice. Y que voy mandado. No voy por mí. A ver qué pasa. Vaya por Dios. Bueno, por Dios. Mandaré un telegrama y te preguntaré a ver cuándo puedo llegar. Ah, yo te mando un telegrama, no te rayes. Disfruta el fin de hombre. ¿Qué sueño tengo, chicos? Estoy de pintura mierda últimamente. Trabajo y estibrear. Estoy muerto en vivo. Pero me lo paso. Ando porque robar no puedo. Yo estaría robando. De hecho, robar da dinero a NPCs. Cuando te suelten un par de anillos, cada anillo son $2.50. Es como un apetito. No, más de un apetito. Está arriesgado, pero está divertido. Creo que por la mañana no iba a haber tanta gente fija por aquí, por el stream. No se puede decir. Tienes que hacer horario mañana, tarde, noche. Así que a lo mejor ya pillo aún. Bueno, pero a Oscarín lo pillo siempre. A lo puro. A mí Harry me cae espectacularmente bien. No le contaba a lo que me dedico, pero me encanta. Para hablar contigo está súper bueno. No sé, pero a mí, o sea, es que transmite una paz a Harry, mola mucho. Una persona súper calmada, serena, tranquila. A ver, mientras se me baja el estrés, estoy aquí en fondo hablando con vosotros. Quiero hacerme
paso, ¿no? ¿Cómo se hacen los clips? ¿Qué crees? No sé hacer clips, ¿eh? Nota. Ahora aquí. Se me está. Por la puta, pero es esta gente, póngase. Sumiso, es buena onda. A mí me mola. O sea, gente como tú mola para rolear, porque es como eso. Muy chido. ¿Qué tipo de ahí es un cadet? Sí, claro. Dios, no diga América, claro. Joder, claro. Por supuesto, sí. ¿Y tienes un minuto? Parece que nos ha tocado la lotería hoy. Tu trabajo puede sacar bastante. Es un. Es posible que te saque el arma. Y va rápida que a su. Bueno. Si es suerte, ¿quieres un minuto? No sé cómo hacer el tío. Parece que nos ha tocado la lotería hoy. Típico. Manos arriba. ¡Ya! Mierda. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Ni una tontería. A ver. ¿Qué? Hola, buenas. ¿Disponible hoy? ¿Por la tarde? Esta tarde tendría que ser por la noche, por la tarde no. ¿Sobre qué hora? Sobre las 12. Más o menos. Intentaré estar sobre esa hora. Vale, ¿y dónde quedamos? Donde usted quiera. Pues quedamos si quieren en San Denis.
¿Sabe usted que hay una taberna pequeñita? Pues allí mismo. Me va bastante bien, así que... Vamos a buscar un lugar apartado, a los muelles, por ejemplo, y me comento. Sí. Cabrones, demasiadas cosas a la vez. Hornito Podos 24, gracias por el follow. Muchas gracias. Tengo curiosidad, ¿eh? No sé de qué se tratará, pero... La ha dejado colgado, pobrecita. Es algo que estaba montando un grupo de gente y, bueno, como se le da bien a usted los caballos, pues había pensado en usted. Ah, vale. Se me contará después a ver qué es, pero tengo mucha curiosidad, ¿eh? ¿Y qué está haciendo ahora? Aparte de refugiarse de la lluvia. Pues estaba cazando algo. ¿Y usted? Estaba en el río, matando un poco de oro, la verdad. ¿En el río? Sí, aquí abajo. ¿Lo que le parece raro? No, no, no. Ah, vale. A lo mejor, no sé. Hay oro y estoy bateando para acá. Y su amigo Leonard, ¿no? Vamos a ver. Supongo que descansando. ¿Sigue dedicándose a la doma de caballos salvajes? Sí, bueno, los domo, pero ninguno está lo que nos compran, así. De momento, está parada la cosa. Ahora me estoy dedicando más al póker, a desplumar a la gente, pero... Pobre, ¿necesita algún caballo? No, era curiosidad, por si seguía con eso. Sí, sigo. En mis tiempos libres la verdad que me gusta ir a domarlos. Que le gusta desplumar al pobre hombre que reparte las cartas. No, no. Esto es el blackjack. Yo al póker. Voy con algunos amigos que tienen dinero y... los desplumo, la verdad. Me da bien el póker. ¿A usted se le da bien el póker? No he jugado, la verdad. No le voy a mentir. Es como un deporte de riesgo, al final. A ver cuándo subir, cuándo parar, cuándo retirarse. Al final es un poco estadística. Suerte. No creo en la suerte. Suerte se busca. Encuentra. Si usted lo dice. ¿Se piensa que todo en esta vida es suerte? Las cosas llegan sin trabajo y sin esfuerzo. O... porque sí. Un poco raro, ¿no? No tiene por qué. Bueno, a no ser que seas una persona muy afortunada. Creo que el resto de las personas se le abra su futuro. De una manera u otra, pero...
Eso sí. Entonces no es cuestión las de suerte. Las cosas llegan cuando llegan. Cuestión de trabajar, ¿no? Sí. Que, no sé, imagínese que no juega nunca al póker. Imposible que gane. Pero ahora, si lo intenta, pues al final una vez ganará y otra vez perderá. Pero las derrotas no son pérdida de tiempo, sino siempre se aprende algo. La derrota, aprendiéramos algo, perderíamos mucho menos veces. Vale, vamos aquí, ¿eh? Un whisky, si es tan amable. Estoy recortando los clips, ¿vale? Si me veis que no estoy haciendo. Pero estoy. Me gusta beber sola, si quiere puede acompañarme, señor Bro. Sí, claro. Buena hora para whisky. Está cazando mucho. Disculpe, estaba justo pagando. Que he cazado poco. Últimamente ahora con la tormenta se están espantando. Ah, normal. Estarán yendo a un refugio. No le llevo tanto.
Dadme un segundo. ¿Has probado unos prismáticos? Los he probado, no. Bueno, en carrera de hipódromo sí, pero no por aquí. Te lo recomiendo, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para los caballos? Me parece curioso lo cuán lejos puedes ver. Astrid, para la reunión de esta noche tengo que prepararme algo. ¿En qué sentido? No, le pregunto si tengo que llevar algún caballo o no sé. ¿Pero que se va a hablar? Pero... Con el suyo propio bastaría, ¿no? Sí, sí, claro, supongo. Es que no sé. Si necesitan un caballo, si solamente vamos a hablar o... No, solamente es una charla. ¿Usted diría que es un profesional en el tema de los caballos? ¿A qué se refiere al profesional? Sí, vale. A lo que sea, ya sea correr con ellos, llevarlos o lo que haga falta. Soy un profesional. Eso es. Eso es. Eso es. Eso, bueno. Correr. Ah, sí, sí. ¿Quiere, podemos ir al hipódromo ese refrén? Bonito día para ir al hipódromo. ¿Sí quiero o que no? Sí, sí, vayamos. Voy a comprar un poco de agua.
found a gold nugget the other day, and then lost it right after. Huh. Well. Esta mujer me da entre miedo y desesperanza. Esta mujer me da un poco de miedo. No voy a engañar. Aquí. Estaba antes corriendo también contra Power Rangers. ¿Y va todo bien? Sí. Había querido saber ganar, pero quería ponerme a prueba. ¿Me van a ofrecer más trabajo? Si me ofrecen más trabajo, ¿debería de cogerlo? Es una muy buena pregunta. Ahora mismo no soy de nadie, no soy propiedad de nadie. Si me ofrecen un trabajo, ¿debería de cogerlo? Tal de abrir horizontes. No me he casado todavía con nadie. Significa movida. ¿Estos días se ha dedicado solamente a cazar? Me he dedicado a explorar. ¿He encontrado algo interesante? Ya le digo, con unos prismáticos ven unas vistas maravillosas. ¿Y te pones en el sitio indicado? ¿Y se pone a estar contemplar? Pues... ¿Usted le gusta cazar? Sí, ¿eh? La caza recreativa es una de mis aficiones. Lo que pasa es que no me gusta a mí. Yo cazo, pero no me gusta a mí desollar la presa, ¿sabes? Eso que lo haga otro. Claro, es que depende de la presa. Eso de desollar, claro. Es que no me interesan las pieles, ¿sabes? Yo cazo porque me gusta la caza. Es que son bastante buenas. Hablando con segunda, sale Cristo, ¿eh? La piel de oso, bueno, la, es bastante complicada. Voy a hacer el otro. Vale, ya plata. ¿Cuál es la piel que más le gusta a usted? Claro, esa pregunta es buena.
luna sí que es como más blanca. ¿Zorro? ¿Cuál? ¿La de zorro? ¿La de zorro? Y hay algunos zorros que son más blancos. Sí, la verdad es que hay bastantes zorros por aquí. No más que no ha dicho pelirroja, si no lo tendría un poco miedo. Si te metes en la madriguera de un zorro, te puedo morder. Ah, sí, sí, pero yo espero que salga, ¿sabes? Hay veces que, muy pequeño que sea un animalillo, muestra su lado más salvaje cuando defiende su territorio. Va a tirar ahí unos facts animalísticos. Va a tener mejor esperar fuera de la madriguera. Habla, ella hoy. Ella, ¿no? Creo que es la tercera. Esa es que creo que tiene algo. Tiene algo, porque también me ha dicho que quiere hablar conmigo. A ver. Pues... Entonces, bueno, la gente con la que voy a hablar, que quiere hablar conmigo, de caballos, de carreras, de domas. No, grita, no. ¿Todo en general? Ah, de todo. ¿Pero ellos entienden o es para enseñarles? Ellos entienden. Ah, vale, vale. Bueno, sí cambiaría mi conversación, ¿sabes lo que entienden? Es así. ¿Qué requieren de mis servicios entonces? ¿Conocimiento equino? Eso ya dejaría la conversación para más adelante. Anoche tenemos remedito chulo. Esta tarde no abro directo, ¿vale? Porque entro de 2:30 a 12:30. A 12. Así que, no, a 11, ya creo. Pero esta noche, esta tarde no se abrirá directo. Que sepáis, ¿vale? I'm so sorry, pero... Ah, eso sí, le recomiendo que vaya bien vestido. Bien vestido, como si fuera un smoking, ¿o? Vamos con ropa elegante. Ropa elegante, vale. Ya sé, pues. Joder, tengo que hacer un conjunto y todo. Hala. Allí hablaré contigo, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Esta noche tengo una sorpresa. No digas nada. ¿Qué tiene un mestizo húngaro, no? ¿Puede ser? Sí. ¿Caballo? Sí, sí. Nunca había estado aquí. ¿No? ¿No? No sé si quiero una vuelta por el circuito para ver cómo está. Bueno. No, bueno. No, culo. Lo tendré un ratito hoy. Ay, qué mal.
¿Quieres una vuelta o salimos? Deme un segundo, un momento. Yo, bueno, yo el fin de tampoco es que pueda hacer otra cosa. Voy a trabajar a full. Mañana, de hecho, entro a las 2, así que tampoco abriré por la tarde mañana. Será stream por la mañana y por la noche. Muy bien. No he dejado ni el oro que tengo. Digamos que, por lo que me han comentado, quieren montar una especie de carreras. Yo había pensado en usted porque básicamente es el único que conozco por la zona. Digo por si le interesa, si puede ganar dinero. ¿Cuándo sale la carrera? Lo están organizando. Vale, pero no hay fecha. No. Podría interesarme. Yo tengo dos objetivos ahora mismo aquí. Uno, conseguir un corredor de caballos que sea más rápido que yo para contratarlo y gestionar yo las carreras. Y otra, meterme en el mundo del boxeo, pero no pegarme yo, sino tener un pugil, ¿sabes? Contratado también. Pero bueno, hasta que pegarme no me voy a pegar porque no me gusta partirme la cara para nada. Pero correr. Sí. Hasta que encuentre a alguien que sea más hábil con el caballo que yo, correré yo. Cuando lo encuentre, pues contrataré su servicio, cueste lo que cueste. Ojo que nos metemos en el mundo de las carreras de caballos, ¿eh? ¿Quiere le puedo demostrar lo que debo? ¿Rápido que puedo llegar ahí? Yo me refiero a escapar. Ah. No estamos hablando de otro tipo de carrera, señorita. No, estamos hablando de la misma. Yo le he preguntado, ¿se le da bien escapar? Claro. ¿Entonces? Sí que me ha entendido. Ahora sí. Ahora sin tapujos, es mejor. Claro, eso no se lo podría demostrar aquí en el circuito. Y le puedo demostrar lo rápido que puedo llegar a ser. Escapar. Depende mucho por dónde se meta usted, ¿sabes? Nike Invincible 3, las zapatillas para asfalto con más amortiguación. ¿Y usted podría conseguir más participantes?
ver, lo suyo es que participara bastante gente. Pero claro. Pongamos 5. ¿Qué participar? ¿Contándome a mí o sin contarme? Contándolo a usted. Podría no ser más celos. ¿Usted también participaría o usted? No. Yo solo se lo comento. Digamos que soy un poco intermediaria. ¿Intermediaria entre yo y quién? Más que nada porque me gustaría saber para quién trabajo. Ah, pensaba que iba solo por su cuenta. Está diciendo que lleve a 5 participantes a la carrera. Daré saber. Pues esos cinco participantes son 5 participantes de confianza. Hay que decirles dónde nos metemos. ¿Para quién? Os meteríais en una carrera de un punto a otro punto, no es aquí en el hipódromo. Ya, sí. Pues estoy entendiendo, creo. Pero tenemos que llevar algo de un punto a otro. No, solo correr. El que llegue primero, pues, tiene una recompensa. Dinero. ¿Cuánto dinero? Más que nada para decir a los participantes. Lo sabes, no va a tomar. Cuando sepa el punto exacto de la carrera, podría decirle en cuestión monetaria. Porque claro, no le voy a decir de aquí hasta, yo qué sé, Blackwater o Valentine. Claro. No sé, si quiere, pues corremos y... Sí, yo creo que soy capaz, pero... Y... ¿quién tendríamos que escapar? O sea, depende de... con quién... se junte, ¿no? Se pueden haber por el camino lobos o... osos o... O sea, ya no es bien. Ya ha sido clara. O sea, ¿da bien escapar? Usted me ha dicho sí. Vale. Le he propuesto una carrera. Sí, a ver, si es yo para saber qué propone. Una carrera no como las del hipódromo. No, es una carrera, de un punto a otro, hay que llegar cueste lo que cueste. Carreras interesantes. Importando que haya por el camino. Eso es, ¿no? Si todo va bien y si quiere montar ese negocio, vamos a llamarlo así, o... por su cuenta. Bueno, yo le dejo la idea ahí. Ya, si me estoy enterando, lo que pasa es que quiero saberlo para decirlo. Bueno, pues entonces, aparte, bueno, esta noche siquiera nos reunimos. ¿No? Y evidentemente también iría yo. Me gusta. ¿Como participante? A la gente correr. No, participa, ¿no? A mí me ha dicho que quiere verlo. Bueno, pues yo me encargaré de conseguir a 5 personas que lo puedan hacer competencia, porque si me llevo 5 personas que apenas saben montar, voy a ganar. ¿Usted cree que yo? Chavales, aquí no sé qué nos llama la atención. Vale, me va a hablar claro, ¿no? Creo. Es que James no se anda con tonterías. Aquí, claro, te da plantilla y botella de leche. Yo, chata, no.
curiosos los prismáticos. Pero no es raro. No me quiere hablar tampoco. ¿Puedo hacer una pregunta, señor Lowe? ¿Es usted creyente? Yo creo en mí mismo. También hablo en Dios. Por menos que en mí. Pues es una pregunta que me gusta plantearla. Just that bit. Por favor, que no me hagan un rol de secuestro ni nada de eso, pero me pido la cosa. Una vez me crucé un muchacho joven que me estuvo hablando de los prejuicios de la gente. Yo no juzgo a nadie. A uno de estos más y que sea como sea. Está en mí si quiero juntarme con esa persona o no. Pero no, no quiero cambiar a nadie, ¿sabes? No es esencia, ¿verdad? Ah, entonces hay personas buenas y personas malas. No, que es el bien y que es el mal. Está lo mismo. A lo mejor piensa que yo soy una mala persona. A lo mejor no. Son diferentes puntos de vista. No podemos decir que está bien y que está mal si no ponemos unas normas. O un juicio social. ¿Qué le podría decir? Está bien robar. ¿Qué me respondería eso? Pues no lo sé. No. ¿No se ha planteado alguna vez que no tiene libertad? Sí tengo libertad, ¿por qué no? ¿Por qué yo no tengo libertad? Para empezar, tiene responsabilidades. ¿Qué responsabilidad sea, tengo yo? Ya sea con la familia o cosas que... Sí, claro. No sabe usted lo libre que puede ser una persona si no la conoce. Yo no tengo responsabilidad con mi familia, están en Inglaterra, estoy aquí solo. No tengo que responder ante nada ni nada. Hay personas que a lo mejor trabajan para vivir, a mí no me hace falta tampoco. Tengo dinero más que suficiente. Entonces me autodenomino una persona bastante libre. Yo creo que nadie es libre. Dígame a lo mejor alguna responsabilidad que tenga o algo que haga no ser libre. ¿Qué hace usted los domingos? ¿O qué hace la mayoría de las personas los domingos? Camisa. Por lo tanto, no eres libre. Bueno. No hay forma de verlo. Tienes una responsabilidad o una obligación, llámalo como quieras. Bueno, ¿a dónde quiere llegar? Está andando entre bambalinas. Es una persona muy clara y directa. Yo también. Solo hablo por hablar.
Para que no se nos haga tan pesado el camino. Sí. Hablar de lo que quiera. Entonces, resumiendo, la gente no es libre. La mayoría no. Vale. Enfoquémonos en esa gran mayoría. Esa gran mayoría que tiene, bueno, sus responsabilidades. ¿Usted qué le decían de joven? ¿Qué le decía su padre de joven? Que sea una persona de bien, responsable. Sí, la verdad que sí. Sea como llevar su negocio, pero no me interesaba. Esto ya se ha encargado mi hermano, así que. Mi padre siempre me decía eso, ¿sabe usted? Sí, a ver. Creo que es lo normal, ¿no? Padre a sus hijos. Me quiere decir algo y no sé qué. Usted tiene responsabilidades. Parte de ir los domingos. Ahora mismo, pues le podría decir que sí, tengo algunas. Entre otras cosas, cuidarme a mí mismo es una responsabilidad enorme. Bueno, si se mete el lío, sí. No, a veces los líos vienen solos, créame. Bueno. Rodea con gente que se mete en líos, acabarán líos. La delincuencia está por cualquier parte. Sí, bueno, pero es más normal que a un asesino o a un ladrón le pasen cosas que a un granjero. Es normal que al granjero también le pueda pasar algo. Pero bueno, con menos frecuencia, ¿sabes? Ya sabe el refrán. Llame con quien anda y sabré quién eres. Es así. No sé este paseito, no sé a qué se debe. ¿A dónde nos dirigimos a todo esto? Un camino a Strawberry. Lo digo por dejarle la taberna, no sabía yo si quería volver allí. Bueno, me pararé en cualquier sitio. Claro, y yo quería descansar. Ya por la noche estuve hasta altas horas jugando al póker. Estaba trabajando un poco. Tengo que pasar también por el sastre para ver si puedo hacer algo apropiado para esta noche. Buenos días, June, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Has pillado que estoy en el tiempo de descuento. 15 minutos me tengo que ir. Muy buenas, ¿qué tal la mañana? Este paseíto es inquietante y perturbador, ¿eh? Esperemos que no le cueste. O sea, Huerto, no sé de qué tipo es la mujer. Ropa. Claro, el dinero no es problema, ¿no? Dinero más que suficiente como para no tener que trabajar. Pero me gusta el dinero. Soluciona problemas.
Mientras sigas sin perder fe en las cosas, el dinero puede ir y venir. Bueno, complicado que se vaya cuando, uno tiene mucho, ¿sabes? ¿Cómo la toma? Puede ser que tenga mal días. Pero al final, si no es un día, es otro. Acabaré tomando. ¿Cuántos años tiene usted? Yo 20. ¿20? Joven. ¿Eh? 32. Soy joven, pero me ha curtido bien la vida. Esto me perturba muchísimo, esta conversación. Alguien que no conozco apenas, preguntándome cosas raras, con una obra de misterio. O sea, no digo que no me guste, ¿eh? Me mola muchísimo el rol, pero... por Valentine, tengo un poco de hambre, la verdad. Necesita comida, tengo yo. Ah, bueno. ¿Tiene... la compra? Yo, a base talonario, ¿eh? Y es James. Todo lo puede pagar con dinero. No hace falta que me pague, ¿eh? Sí. Me resulta extraño la caridad. ¿Qué es eso? Es que la conozco y esta noche tenemos un rol, June. Quiere que hable con unas personas. Por eso no lo he probado todavía. Es que ese es el problema. Y con gente con la que vaya a tener roles interesantes, no quiero robarlo. Y con esta ya me ha dicho que... Hostia. Pues muchas gracias, señorita. Ya le digo. Es que no sé, me parece extraño la gente de algo sintetizado a cambio. Bueno, pero como yo no soy el resto de personas... Ya veo, ya. Una persona interesante. Y un poco inquietante, no le voy a decir. ¿Inquietante por qué? Te envuelve como una aura de misterio, ¿sabes? Como que dice ciertas cosas, pero no llega a nada. No, pero eso es lo más divertido, porque así te puedes plantear cosas. Yo que no. Inquietante. Pues estoy una persona muy directa. No, pero es que, Juno, James no le pega la mano que le da de comer. Y no sé qué me van a proponer, entonces. Una vez que me lo proponga, pues me da igual todo. Claro, a mí me gusta que la gente se replantee su rumbo de vida. Es curioso. Es complicado. A lo mejor me replanteé mi rumbo de vida sin saber qué vida llevo. Igual que yo a usted no le puedo replantear su vida sin saber a qué se dedica o qué hace o qué no hace. O cómo es.
Bueno, entonces no le quedará más remedio que conocer a esa persona o intentarlo. Sí. Para conocerme todo lo que quiera. Pero por eso le digo que ahora mismo es complicado, que a lo mejor... Es como... Intenta juzgarme, ¿sabes? Es complicado si no tiene todos los datos. Entonces, por lo que acaba de decir, entiendo que quiere conocerme. ¡Ojo! Cambiando de picha. Yo le conozco un poco. Lo que más o menos he podido ver. Obvio. Ya sabes, el perro parece muy adorable hasta que saca los dientes. Ese perro adorable es la fachada que todo el mundo muestra. Mi padre tenía un perro. ¿Sí? Que casi siempre iba con correa. Entonces es más fácil de tranquilizarlo. Bueno, pero una vez que deje de traer la correa, ese perro le puede morder la mano a su padre, ¿sabes? Ese es el problema. Cuando quieres controlar una situación... Bueno, en ese punto. Cuando no está atado en corto, no sabe qué puede pasar. Por eso es mejor tener un perro. Y intentar que sea fiel, ¿sabes? Porque si el perro sin correa no le muerde, es extraño que le pueda morder en algún momento. Puede ser que sí, pero algo le tiene que hacer a ese perro. Eso le digo, yo prefiero no poner correas. Ni a la gente ni a nadie. También dicen que el que pone una correa es por miedo, ¿sabes? A lo que pueda pasar. Usted no tiene miedo, no pondría una correa. Sí, es otro punto de vista. ¿Usted le tiene miedo a algo? Como todo el mundo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Usted no le tendría miedo, por ejemplo, a morir? Pero sí. No digo que yo no tenga miedo. Vamos, pregunto a los suyos. Mire, ya tenemos un miedo en común. Creo que ese miedo es un miedo propio del ser humano. Aparte de ese miedo genérico. ¿Tiene alguna otra? Pues yo diría que ese es mi mayor miedo. Quizás del porque se queden cosas sin hacer o sin decir. Imagínese que tiene un gran amor hacia una persona y por desgracias de la vida muere al día siguiente. Sería horrible, es un miedo a no poder decirle más cosas a esa persona. Sí, bueno, la gente va bien, ¿sabes? Al final. Tengo miedo a morir yo. Pérdida ajena no me importa demasiado. Ponía Klein totalmente, o sea... Le está gustando el rol, pero no sé a dónde quiere llevarlo.
vamos a llevar así, que es que mola. Vamos a acelerar el paso hasta Valentine. Una charla agradable, entretenida. Igualmente. ¿Y con Laura ahora? ¿Qué tal? Pues... bien. Parecía muy apegado a usted. Es una mera amistad. Vale, no lo parecía. Está llevando al huerto. ¿A mí al huerto? A mí no me lleva al huerto nadie. James no tiene corazón, chicos. Me estáis equivocando. James está sonsacando a ver qué coño quiere esta tía. A mí no me lleva al huerto ni Cristo. De hecho, tengo a gente que sabe de esta mujer. James lo tiene todo calculado. Es frío y calculador. Si me pasa algo, la gente podría saber que ha sido ella. Atando cabos. Bueno, la gente, una persona. Está informado. James es bastante listo. Es malo, huyendo, y malo, disparando, pero es listo. Inteligencia uno de sus dotes. Blackwater, bueno, me gusta. No le gusta Blackwater. San Denis, entonces. Sí, San Denis, muy bonita. Me recuerda a mi tierra natal, Inglaterra. Esta mujer no me lleva a Blackwater ni queriendo, vaya. ¡Ni queriendo! No me lleva a Blackwater a Blackwater. No sé, hay como un ambiente en Blackwater. Como Rose, hay polvo. No sé, me parece un poco... No es demasiado de mi agrado. Lo único que me gusta es la mesa que tienen allí de póker. Es así. Me encanta el sonido de las fichas avanzando. No. Y sí, Russell lo sabe. Russell sabe que yo con esta mujer pasa algo raro y que me ha ofrecido un trabajo. Pues se lo he dicho. Y ya no hay más berenjenal. Y que te amenazaron a ti. Eso sí lo sabes. Pero no, yo no estoy en mapas regionales metido. Estás bueno en Roach. Pero Roach es paneo. O sea, se llegó a un acuerdo de no tocar a nadie. Bueno, entonces le dejo ya por aquí. Hola, señorita. Sí, buena tenga noche. Buen día. ¿Qué voy a hacer? Igualmente. De hecho, cuando llegue, yo enviaré un telegrama. Yo no me meto en una reunión solo, así, ni de Blas. A ver, Chris, chicos. A ver, Cristo, yo no me meto en una reunión así, va. Y menos cuando ya me ha dicho dos veces Blackwater, cosas. No por nada, sino porque Russell tiene problemas con lo de Blackwater. Por ende, entiendo que la gente me haya visto con ellos y yo esté metido en esos problemas. Pero bueno. Yo le diré, que me voy a reunir. La muchacha esta rara que me ofreció tal. Ya, vale, vale, si necesitas lo que sea. Si está, si no, pues nada, yo solo voy a chuparla. Se cae esta noche y ya. Pues bueno, gente, muchísimas gracias por pasaros. Gracias por el follow de Ornitopodos24. Y ya está, esta tarde no hay stream, ¿vale? Esta tarde no hay stream porque me toca turno seguido ahora. Y nos veríamos por la noche, ¿vale? Por la noche yo calculo que es 11:30, 12 estaré aquí. Así que llame en el Discord para no perderos cuando voy a hacer stream, obvio. Así que muchísimas gracias. Chao, chao, chicos. Chao, chao.